estupendo trabajo el del equipo de Latina, que ha estado junto al recorrido de este, que probablemente ha sido el avión más esperado de los últimos tiempos. Esta primera carga, 300.000 vacunas para 150.000 peruanos. Vemos al presidente Sagasti, es una carga que genera un parteaguas, que tiene que ver con una ilusión, con una esperanza. Escuchamos tu voz, Mónica, sí. Y recordamos lo que significó en ese momento para todos la posibilidad de contar con vacunas, finalmente. Sí. Más allá del gobierno, el color político, lo que se requería era eficiencia en la compra de las vacunas. Estas llegaron, pero llegaron en un momento donde lamentablemente ya teníamos decenas de miles de fallecidos. Estamos hablando, en el subregistro había alrededor de 150.000 muertes, aunque oficialmente se hablaba de 40 y tantos mil. Pero recuerdo nítidamente ese momento porque cambió la historia, que tiene que ver con las muertes que veíamos todos los días y que teníamos que dar cuenta. Yo estaba profundamente emocionada en el momento, hace 2 años exactamente, que dábamos a conocer que estas vacunas finalmente habían llegado. Se había hablado mucho de las vacunas durante el periodo de Vizcarra, pero lo cierto es que aparecieron bastante después y comenzaron a darle esperanza a la gente. Ahora, tuvo que impulsarse toda una campaña para la vacunación eficiente, rápida. Si bien muchos fuimos a vacunarnos desde un inicio, otros aún tenían dudas. Y fue toda una batalla porque había que aligerar no solamente la carga viral, la expansión del virus, sino este problema que teníamos en los hospitales, donde no teníamos oxígeno, no teníamos camas, no teníamos cómo atender. El personal médico estaba totalmente sobrepasado, no tenían descanso. También recuerdo en Punto Final, en nuestros noticieros, nuestros reporteros ingresaban a las UCIs, a todas las zonas donde había que prestar auxilio a los enfermos y no nos dábamos abasto. Y en ese momento el país era uno solo. El país en ese instante tenía que ver con el esfuerzo de cada uno de nosotros para lograr un objetivo. Parece que hubiera pasado mucho más tiempo. Han pasado 2 años donde compatriotas se morían en la puerta de su casa y por la vacuna que llegó a nuestro país en el momento que hemos señalado, hace exactamente 2 años, las cosas comenzaron a cambiar. Particularmente yo perdí a mi padre en la primera etapa de la pandemia, en la primera ola. Para la licenciada Teodora, trabajadora del Centro de Salud Bayóvar en San Juan de Lurigancho, hablar de COVID-19 es recordar a su adorado padre, quien murió a causa de esta enfermedad antes que lleguen las vacunas al Perú. Nuestros teléfonos sonaban todo el día, por favor, una cama UCI. ¿Qué podíamos hacer? Nada. Con la voz ahogada en un profundo sentimiento, la viceministra de Salud Pública recuerda la etapa más crítica de la enfermedad que azotó al país entero. Si tuviera que narrar estadísticas, sinceramente solo abrirían grietas al corazón. Desde aquí, todos nosotros les brindamos ese fuerte voto de aplauso a aquellos que ya partieron, pero su familia está en sus hogares y viéndonos este momento. Han pasado 2 años desde que las dosis contra la COVID-19 Sinopharm arribaron a territorio nacional y comenzó el proceso de vacunación. Echando una mirada al pasado, el personal médico encuentra un vaivén de sensaciones difíciles de explicar. Son miles de muertes que vieron pasar y millones de vidas que también lograron salvar en el proceso de inoculación que hoy continúa en curso. De la misma forma teníamos que llegar a aquellos lugares, a esa zona más alta de los cerros, de la población, donde estaban los pacientitos esperando su vacuna. El personal de los centros vacunatorios hacían pues turnos de 24 horas, ¿no? A la fecha se han aplicado más de 87 millones de dosis en territorio nacional. Cerca de 94% de la población mayor de 12 años cuenta con la primera dosis. El 90% tiene hasta la segunda dosis y el 74% la tercera. Hay que cerrar brechas de vacunación, pero con la reciente coyuntura social ha sido complejo llevar un proceso regular de inmunización, señalan las autoridades sanitarias. Se ha enlentecido el proceso, ¿no? Hay días que hemos podido dejar de vacunar entre 20.000 y 30.000 personas por día, ¿no? Hay trabajo por hacer y el personal médico no desiste en salir al frente por un país que en la etapa más dura se posicionó entre los primeros con mayor número de fallecidos por esta letal enfermedad.
Acabamos de ver cómo llega la primera vacuna. Pero ¿qué te parece, Mónica, amigos, si vemos cómo nos enteramos del primer paciente de COVID en el Perú? ¿Cómo ese día 6 de marzo, las primeras horas, las primeras reacciones, muchos pensábamos que nos iban a confinar, Mónica, solo 2 semanas, 15 días, a lo más 3 semanas? Sí. Y sin embargo, pronto conocimos la envergadura de esta pandemia. Y aquí, por ejemplo, tenemos dos fechas muy sintomáticas. La primera de ellas ya el 26 de abril del año 2021, donde los casos confirmados al día superaban los 3.700. Las altas hospitalarias eran importantes, hablábamos más de 3 centenares, pero el número de fallecidos seguía siendo relevante, 403 fallecidos. Vemos cómo los números se iban agolpando, se iban sumando. Los resultados negativos de las pruebas que se tomaban. Ustedes recordarán que se tomaban pruebas diarias para saber cómo estaba avanzando la virulencia y cómo iba esta situación, y sin embargo, estos eran resultados terribles. A esta fecha, al 26 de abril del año 2021, ya teníamos 60.416 fallecidos confirmados por COVID-19. Y acá hemos hecho un pequeño ejercicio, Mónica, amigos, un poco la data al día 5 de febrero de este año, hace un par de días, todavía en el Perú, 22 casos confirmados. Claro, muchos de nosotros ya vacunados con tercera, cuarta dosis, podemos dar un positivo, estar registrados, pero no ser una situación de riesgo vital. 5 altas hospitalarias, sin embargo, 3 fallecidos como consecuencia de COVID. Y en la sumatoria final, que es el dato que queríamos ver, 219.205 fallecidos en el Perú, esto como dato oficial. Estos sí son los números de la pandemia. Solamente agregar que efectivamente, recuerdas, Pedro, que en los primeros meses de la pandemia, cuando diariamente el MINSA daba un reporte, se demoró un tiempo en hacerlo, ¿no? Sí. Los especialistas comenzaron a trabajar a través de redes sociales y comenzaron a señalar que el número que estaba registrado no expresaba el real número de fallecidos que había. Y finalmente se pudo sincerar la cifra, y por eso estamos hablando de más de 200.000 compatriotas al final del camino, aunque claro, todavía hay fallecidos, pero se ha concentrado en personas que pueden tener ciertas características de salud. Pero con la llegada de las vacunas, incluso ahora que han comenzado a poner la bivalente para mayores de 60 años, es la mejor posibilidad que tenemos para poder protegernos y salir adelante. Como nos decían los expertos, el COVID en determinado momento iba a quedar como una gripe más. Es decir, cada año hay que vacunarse para estar al día, para poder evitar que la nueva cepa cause algún daño en nuestro organismo. No tanto los sanos o los jóvenes, sobre todo los que pueden tener comorbilidades.